La carrera por hacer los últimos méritos y llevarse el premio MVP NBA 2020-21 entra en la recta final y de manera inesperada un candidato empieza a sobresalir por encima de otros. Stephen Curry recibió la bendición de Arvin Magic Johnson, quien lo eligió por encima de LeBron James. Es conocido el amor que tiene Magic Johnson por Los Ángeles Lakers tras conseguir 5 campeonatos de la NBA con el equipo californiano, pero no podía dejar a un lado la ausencia de casi 2 meses que tiene LeBron por un esguince de tobillo para considerarlo como MVP. Dicho esto, y consumada la traición deportiva, ganó la razón, a Magic no le tembló la mano para escribir en Twitter el por qué Curry merece ganar el premio MVP a pesar que los Golden State Warriors no están en la cima de la conferencia oeste y pelean por ingresar al play-in. Desde 1964, ningún jugador de los Golden State Warriors tenía una racha con 10 juegos de 30 puntos o más hasta que Stephen Curry lo hizo en la temporada 2020-21 de la NBA. Además, el base estelar promedia por juego 31 unidades y 49,1% de efectividad en tiros de campo.